El plagio intelectual es solo una de las múltiples formas de fraude y deshonestidad que navegan en el mundo académico. Hay muchos que compensan su falta de creatividad o su incapacidad para dar los resultados que se esperan de ellos con una sorprendente inventiva para explotar el trabajo ajeno o burlar los procedimientos gremiales que la ciencia y las instituciones de educación superior han establecido para regular a sus miembros. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy complicado, más que complicado, muy complejo, sobre el plagio. El plagio y sus retos en educación superior, en las universidades. Para ello contamos con dos invitados. En primer lugar, el doctor Alberto Vital Díaz. Él es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanística, maestro en letras mexicanas y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas también de la UNAM, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido director del Instituto de Investigaciones Filológicas, coordinador de Humanidades en la universidad y actualmente es el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Gracias a ti. Y también nos acompaña el doctor Héctor Alfonso Vera Martínez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con doctorado en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y es investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, y una de sus áreas de expertise de interés es el asunto del plagio. Gracias por la invitación. Un gusto verlo, señor Melchor, Alberto. Pues el plagio es, en cierto modo, una forma de deshonestidad académica. Ya veíamos algo de esto en el video. Y recupera visibilidad ante la sociedad cuando hay casos espectaculares en los medios. Pero el problema sigue, persiste, da la impresión que está creciendo, hay mucha impunidad y las cifras son muy variables dependiendo de los reportes. Pues yo les preguntaría, Alberto, actualmente, ¿a qué le llamamos plagio? ¿Y cuáles son sus principales implicaciones para las universidades? Claro que sí. Yo me remitiría al texto que nuestra universidad publicó en 2018, que se llama Plagio y Ética. Yo lo llamaría un folleto, donde con mucha claridad y de una manera muy visual se define en qué consiste el plagio y nos hace referencia al trabajo de diversas entidades de nuestra universidad, como la Facultad de Derecho, la Oficina de la Abogacía General, también incluso el Instituto de Investigaciones o la Universidad de la Educación, el Programa Universitario de Bioética, que han trabajado para, número uno, encontrar precisamente la definición. Y también me remitiría al Código de Ética de nuestra universidad de 2015, que hace referencia, aquí lo voy a leer, al reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Esa puede ser una de las fuentes más cercanas al concepto. Y entonces el plagio es la apropiación absolutamente indebida de tanto las ideas como los textos o todo lo que está protegido por derechos de autor de otra persona. La atribución a una persona, a la propia persona, de aquello que pertenece a otra. Esto es, digamos, la definición más general. Y ya el concepto de plagio, más bien el folleto de plagio y ética, hace referencia al, por ejemplo, al autoplagio y a otras características, a la falsa atribución, en fin. Pero eso sería entonces un primer acercamiento. Gracias, Alberto. Pues Héctor, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías? El plagio, una de sus concepciones más amplias, es hacer pasar por propio lo que hizo alguien más. Y esto puede tener, así dicho, muchísimas versiones, desde contárselo a alguien más y decir, ah, mire el chiste que se me ocurrió, que puede ser una forma muy informal e inocente de apropiarse de lo que hizo alguien mal, como un chiste, o puede tener cosas que son muy serias, como asuntos que tienen que ver con implicaciones hasta legales, que tienen que ver con, como ya se mencionó,
propiedad intelectual. Ahora, específicamente en la academia, no es, ninguno de estos dos casos es el más apropiado. Esto hay que verlo, creo yo, como dicen varios autores, como una forma de fraude, no como un robo, porque en las ideas es difícil robarle a alguien de la misma manera que se podrían robar unas joyas, porque si me robo unas joyas, yo me las quedo y el antiguo propietario ya no las tiene. Pero una idea, si yo la reproduzco, el autor original la sigue teniendo. Entonces, esto no es exactamente un robo, ni es exactamente una violación a las leyes de copyright o de propiedad intelectual. Ese cuerpo de leyes, que está incluso en el Código Penal, protegen una propiedad. Lo que necesitamos en la academia son guías éticas de buenas prácticas. Entonces, así entendido como fraude, evita un montón de problemas y de confusión. Estamos frente a una forma de conducta ética que guía las prácticas de una comunidad. Toma un giro bastante más específico, creo yo, y evita el problema que sucede muchas veces en las universidades para enfrentar el plagio, que es este asunto de, si es un plagio, eso tiene que ver con propiedad intelectual, que vengan los abogados o que se vaya al Instituto de la Propiedad Intelectual. Si lo entendemos como un fraude, como una falta a la ética, entonces es un asunto completamente académico y completamente en manos de las instituciones de educación superior, y es así como resulta más fácil manejarlo. Muy bien, Héctor. Y pues, como hemos escuchado ya muchas veces en los medios y en las discusiones entre académicos, el problema ahí sigue. Alberto, ¿algún estimado de qué tan frecuente es el problema? Ves que hablamos de porcentajes, sé que es difícil hablar de porcentajes, pero lo que hayan escuchado, una estimación personal, así como de tamaño de la cancha, ¿es raro, es frecuente o es muy frecuente? ¿Cómo ves, Alberto? Yo diría que, por lo menos en mi experiencia personal, no es común. Ahora bien, nosotros como docentes estamos constantemente enseñándoles a nuestros estudiantes cómo citar y cómo tratar las ideas de otras personas. Hay que empezar por ahí. Es decir, para evitar el plagio hay que inculcar toda una serie de, yo las llamaría microhabilidades, en la escritura, porque no es algo tan común. Digamos que hay un esfuerzo muy grande por enseñarnos desde temprana edad a citar adecuadamente, al manejo de fuentes. A veces vemos en la carrera de letras incluso que todavía hay algunas deficiencias. Entonces, si bien no tengo un porcentaje como tal, yo en lo personal no lo detecto como un problema muy cuantitativamente muy grande, pero cualitativamente es muy serio, porque tiene una serie de implicaciones que siempre hay que, digamos, hay que considerar. En otras palabras, cuando ocurre un plagio, casi siempre se presenta un fenómeno público, un fenómeno mediático. Y en ese sentido, aunque es cuantitativamente bajo el porcentaje, es cualitativamente, mediáticamente alto. Sí quisiera añadir que yo en las humanidades considero que es importantísimo que el porcentaje de plagio llegue a cero, absolutamente cero, es decir, lo que se llama tolerancia cero. ¿Por qué? Porque en todas las áreas, desde luego, porque también puede haber, y ahora con lo que dice el doctor Vera, fraude, digamos, de apropiación indebida, en fin, también puede haber de patentes, en fin, de fórmulas, etcétera, investigaciones en todas las áreas, pero en el área de las humanidades, donde la escritura es absolutamente fundamental, pensemos en el derecho, es todavía más grave. Pensemos simplemente que en la tradición letrada en México es muy importante, y juristas de prestigio no solo han tenido una capacidad oratoria, oral, sino también una gran capacidad de escritura, al grado de que a un magistrado se le llama letrado,
es decir, como quien tiene las letras antes que nada, la escritura, a una magistrada. Entonces es muy importante ese aspecto. En resumen, si bien no tengo los porcentajes, yo diría que es fundamentalmente eso. Gracias, Alberto. Pues Héctor, tú en el 2016, me parece, en la revista Perfiles Educativos, coordinaste una sección de la revista sobre el tema. ¿Encontraron algunos datos cuantitativos o algún estimado general? ¿Cómo ves tú el tamaño del problema? Es una de esas cosas que solamente podemos especular al respecto. Porque el plagio bien hecho es muy difícil de detectar, entonces pasa como invisible. Y revisáramos todas las tareas, todos los exámenes, todos los ensayos, todos los trabajos escolares, las tesis, los artículos científicos. Bueno, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa de que saldrían muchísimas cosas. Ahora, lo que se produce en la academia, lo que se escribe en la academia, desde tareas escolares hasta libros de un académico ya formado, es muchísimo, son simplemente toneladas y toneladas de texto. Entonces, yo creo también que es un problema minoritario. No es lo mismo, digamos, la UNAM tiene desde institutos de investigación hasta bachilleratos. Entonces, no tiene la misma gravedad que un muchacho de preparatoria se apropie de las ideas de alguien sin darse cuenta o sin saber exactamente cómo se debe parafrasear o cómo poner comillas o citas, a que lo haga un investigador y esté, digamos, justificando su plaza como académico, su sueldo, sus estímulos, su prestigio, en base a apropiarse del trabajo de otros, por decirlo correctamente, sin darles el crédito adecuado. Y entonces, también a cada nivel se van haciendo más sofisticados los procedimientos para hacer esta apropiación, y también cambia de acuerdo a la disciplina. Si escuchamos los testimonios, que tenemos pocos, pero son muy importantes, de la gente que se dedica a vender tesis, que es también un mercado del cual no sabemos demasiado porque es un mercado semioculto, pero si uno pasea alrededor de Ciudad Universitaria o de cualquier universidad, va a encontrar en los postes apoyo con la redacción de la tesis. En realidad son lugares donde se venden tesis. Uno llega con un tema y te dicen, bueno, te cobro 20 mil, 30 mil pesos y te escribo la tesis. Bueno, si uno escucha sus testimonios, ellos dicen, en tal y tal y tal disciplina es más fácil hacerlo, ahí tenemos más clientes, en estos otros es más difícil. Uno podría mapear un poco, por ejemplo, las cosas a través de cómo se hace. Y bueno, también tenemos todas estas otras formas de todos. Y ahí también hay un montón de cosas que están, digamos, disponibles y que son importantes. Comprender de una manera por qué los alumnos se dedican a recurrir a esos caminos. El conocimiento de la humanidad se construye grupalmente, no es una construcción social. Y recordando la famosa frase de Isaac Newton de que puedo ver más allá del horizonte, porque estoy parado en los hombros de gigantes. Entonces, todo lo que hacemos no es totalmente original, es algo que va creciendo de una manera muy compleja, ¿no? Y una de las premisas principales de la academia es la confianza, el basarse en las buenas intenciones de las personas. Entonces, Alberto, pues, ¿cómo ves? ¿Cuáles son algunas de las formas más frecuentes de plagio que ocurren en docentes y estudiantes? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y cómo afecta esto su proceso educativo? Las más comunes suelen ser el plagiar ideas, párrafos a veces enteros, y estas son las más frecuentes. Quisiera hacer referencia a que, por ejemplo, lo que llamamos ahora citación, saber citar, viene relativamente de hace poco tiempo. Los derechos de autor son comparativamente recientes. Sabemos que hacia el siglo XIX ya se está regulando de una manera mucho más seria. En tiempos de Shakespeare no había derechos de autor y también hay una especie de experiencia colectiva. El teatro, por supuesto, es un muy buen ejemplo, porque el teatro por en sí mismo es una experiencia colectiva. Ahora, cuando ya está ligado también a las sociedades modernas el hecho de los derechos de autor, entonces lo que hay que enseñar
Lo primero es que existen esos derechos para que no se violenten. Y es muy común que es precisamente el desconocimiento de estos derechos lo que provoca que de pronto haya una apropiación, llamémoslo, como lo dice el plagio, perdón, sí, el texto de plagio y ética, involuntaria, porque también hay un, lo define como plagio involuntario. Entonces, esa es una de las más comunes en estudiantes, y bien lo decía ya el doctor Vera, es distinto en el estudiante que en el académico. Ahí ya no podemos llamarlo involuntario. Ocasionalmente podrá ocurrir, pero muy ocasionalmente, en fin, ¿no? Ahora, por lo que yo he detectado, la prevención puede estar profundamente ligada a inculcar una serie de conocimientos a partir de estos diagnósticos que hacemos de ignorancia que hay que superar, pero también yo he detectado un miedo a la escritura, un temor a escribir. Es curioso porque las sociedades somos profundamente orales y tenemos una capacidad creativa en la oralidad que después no se ve plasmada en la escritura. Eso nos demuestra que estamos ante dos sistemas de la lengua muy parecidos, como el portugués y el español, o el catalán y el español, muy, muy parecidos, pero finalmente diferentes. Entonces hay que aprender también a escribir, y eso también es un derecho que hay que ejercer, el derecho a aprender a escribir, a que se nos enseñe a escribir, que incluye un trabajo de buena edición académica y, por lo tanto, saber poner comillas, saber llamadas a pie de página, qué pongo en el pie de página. Son destrezas que a una primera vista se ven complejas, pero que en realidad no lo son. Es como un oficio que hay que ir aprendiendo, en fin. Entonces, me parece que ante estos, que son los casos más comunes de plagio, ya mencioné hace rato también el autoplagio, que está definido en el texto de plagio y ética, o la citación deliberadamente inadecuada, la falsa paráfrasis, que nos lleva a atribuirle a otra persona lo que no ha dicho, lo cual también es punible. En todo caso, me parece que empezando a pensar en las soluciones, en la prevención, me parece que va por ahí. Es decir, hay que seguir trabajando, porque la universidad ha trabajado mucho, hay que seguir trabajando en ese aspecto. Gracias, Alberto. Pues Héctor, ¿cómo ves? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué efectos tienes? Los incentivos para el plagio son abundantes. La escuela es un lugar a veces agradable y muchas veces poco agradable. Todos tuvimos materias que no nos gustaron, hasta los que fuimos alumnos hay más o menos. Todos van a tener la experiencia de materias que odié en la carrera. ¿Por qué no voy a agarrar un trabajo que está disponible en internet para deshacerme de una materia que es una obligación para poder terminar y necesito una cédula profesional? Lo que se interpone para lograrlo es una tesis, y es fácil obtener una tesis, ¿por qué no habré de obtenerla? Entonces, los incentivos para el plagio son muchos, son reales, no son absurdos. Y si los vemos desde el punto de vista de quien lo comete, salvo en los casos ya más descarados, tiene sentido hacerlo, ¿no? Y como tú ya lo mencionabas, Melchor, usualmente queda impune. Entonces, vaya, ya puedo empezar a trabajar profesionalmente, digamos, como abogado, si compro la tesis y lo que me hace falta ahorita para entrar a un despacho es la cédula profesional, ¿por qué no lo he de hacer? Creo que la universidad no le da a los estudiantes suficientes buenas razones de por qué evitar el plagio. Y luego decimos, la forma para hacerlo bien es esta, pero ese es como un enfoque desde una cosa como muy negativa. Y en eso nos falta mucho para avanzar. Si partimos del enfoque punitivo, creo yo que no vamos a llegar mucho a ningún lado. Muchos autores hablan de la cultura de la sospecha y de la paranoia institucional, ¿no? Podremos poner castigos ejemplares por aquí y por allá cuando los casos de plagio sean muy famosos, pero no va a resolver el problema en su aspecto estructural. Así es, Héctor, muchas gracias. Sí, es como comentas, yo también estoy convencido de que las estrategias predominantemente punitivas tienen poca probabilidad de resolver esto, aunque cosas como
el utilizar el cinturón de seguridad en el automóvil, hasta que no se convirtió en una ley que te multaban si no lo traías puesto, pues yo recuerdo cuando éramos jóvenes y que era hasta señal de valor el yo por qué me voy a poner un cinturón y sentirme encerrado dentro del coche que forma parte de mi identidad y de mi libertad, ¿no? Y otra de las cosas que también es muy fuerte es la cuestión social y cultural, ¿no? Porque al vivir en un país como el nuestro, o diría en un mundo como el nuestro, ¿no? Porque pasan los años y las décadas y vemos cómo los pillos, por llamarle de alguna manera suave, se salen con la suya, no hay castigo, y los que tratamos de cuidar mucho las formas, luego a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya sea publicar, hacer unas tesis, graduar estudiantes, presentar exámenes, etcétera. Y recordaba hace poco los anuncios estos que vimos en el cine hace unos años de tengo un papá pirata, y ya no los pasa, ¿no? Y sigue ocurriendo esto de que vas casi a cualquier lugar de nuestro país y bueno, ya no, ya los CD-ROMs y los VHS que vendían antes piratas, pues ya no están porque ahora hay otros mecanismos, pero parte de esta, no sé si llamar idiosincrasia, pero es muy frecuente en nuestro país decir, caray, si puedo obtener algo sin costo, o de bajo costo, y que tenga más o menos buena calidad, pues aunque sea pirata. Entonces, lo ponemos como un pecado venial, ¿no? Y al no haber consecuencias, inclusive para los casos de muy alto nivel, de mucho impacto mediático, pues vemos que la sociedad tiende a decir, bueno, ok, pues ahí está el problema, pero es algo académico que lo resuelvan los académicos. En fin, pues vamos a una pausa, los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el plagio. Recuerdo que hace unos años un estudiante de la maestría en educación detecté plagio porque en su trabajo final de curso encontré párrafos que se me hicieron conocidos y se me hicieron conocidos porque yo los había escrito durante unos capítulos de mi libro. Entonces, cuando confronté al estudiante y pues le dijimos que iba, pues que no aprobaba el curso, me acuerdo que me dijo, dígame, ¿en dónde dice que esto es motivo de reprobación en los reglamentos? Le dice, bueno, es que es obvio, ¿no? Si está haciendo trampa, pues no va a ser el cuento largo, tuvimos un enorme pleito, al final del día sí se fue, metió un juicio, metió un amparo, años, han sido casi más de 4 años de pleito entre la institución y la persona para regresar a la maestría, ¿no? Parece ser que ya terminó eso, pero muy desgastante para todas las partes involucradas, porque en los aspectos legales sí tenemos unos grandes talones de Aquiles, como vemos pues en los casos grandes y sonados en los medios. Pues Héctor, ¿qué pueden hacer las universidades para disminuir este problema? ¿Cuáles son los retos del uso de estos software antiplagio? ¿Cómo ves? Bueno, lo que se puede hacer son muchas cosas. No son fáciles y no necesariamente son baratas. Sea a través del lado tecnológico o sea a través del lado humano. Quizás es hasta más caro el lado humano. Podemos tener grupos más pequeños. Si le vamos a exigir a los profesores que estén más atentos a esto, les vamos a pedir más trabajo. Y el 80% de las clases le dan profesores de asignatura que no tienen seguridad laboral y tienen sueldos muy bajos. Entonces, le estamos dando salarios de tercera y les pedimos trabajos de primera. Entonces, bueno, podemos darles grupos más pequeños, podemos darles mejores condiciones de trabajo y demás, pero eso va a ser muy caro. La universidad tendrá que hacer un esfuerzo en ese sentido. Si somos universidades públicas, bueno, ¿no? Quien da ese financiamiento también tendrá que entender. Si es que en efecto se quiere mejorar, porque el plagio es una de estas cosas
de las que públicamente decimos, uy, qué mal, y en lo privado es como, no, en sus acciones nos dicen que es tolerable y que no tiene consecuencias. Si en efecto pensamos que es algo negativo el plagio, que ya dejamos aquella época donde el conocimiento más valioso era ser copista o ser el mejor intérprete del pasado, entonces tenemos que mostrarles cómo se puede ser original y al mismo tiempo respetar el trabajo en el que nos apoyamos. Porque nuestras contribuciones al conocimiento, ya lo decías, Melchor, conocimiento es una construcción social, es decir, es un trabajo colaborativo entre los que estamos vivos y colaborativo con las personas que crearon cosas y que ya están muertas. Es decir, toda nuestra tradición viene con nosotros y la usamos y la reutilizamos. Quizá Alberto nos podría decir algo mejor, pero muchísimos poetas lo que hacen es recrear poemas casi casi que utilizando los mismos versos. T.S. Eliot, hay un montón como de ejemplos clásicos de que son plagios creativos, por decirlo de alguna manera, pero son tan creativos que dejan de ser plagios. Entonces, una manera que podemos hacer en la universidad es hablar de esto, es decir, la creatividad en el uso de los materiales disponibles. Eso es parte fundamental del conocimiento. Y no tiene nada de pecaminoso. La originalidad no está en sacar todo absolutamente de la nada de nuestro cerebro. La originalidad es hacer pequeñas contribuciones a tradiciones más amplias. Y hay que utilizar la tradición a nuestro favor. Y no tiene nada de malo hacerlo. Y eso lo tenemos que hacer. Con respecto a la tecnología, tenemos que no tenerle miedo. Es decir, cada vez que hay un cambio tecnológico, viene como el pánico, ¿no? Cuando salieron los sintetizadores, decían, bueno, ya no van a hacer falta los violines ni los instrumentos acústicos, todo va a ser electrónico. No. La música electrónica clásica o contemporánea, lo que sea, encontró un pequeño nicho y lo otro siguió existiendo también, siguió existiendo a su manera. Entonces, tenemos que aprender los profesores en qué consiste en esas formas de inteligencia artificial que crean tareas. También cuando sale Wikipedia, todo el mundo, ¡ay, salió Wikipedia! Y van a copiar de ahí todo el trabajo de los alumnos. Y ahora Wikipedia es una cosa de, oh, mira, aquí hay muy buenas, puedes usar Wikipedia porque ya hay buenas notas al pie y buenas referencias que te pueden servir para ser un primer paso para tu trabajo. Entonces, tenemos que incorporar eso creativamente en nuestro quehacer, en la magnitud del problema, que es grande. Muy bien, gracias, Héctor. Sí, hay una frase atribuida a Voltaire que dice, la originalidad es nada más que una imitación juiciosa. En fin, pues Alberto, ¿cómo ves lo que comentó Héctor? ¿Qué agregarías? Yo empezaría siendo muy enfático en apoyar las palabras del señor rector, el doctor Enrique Graue, cuando en enero dijo claramente que la universidad no va a tolerar ningún tipo de plagio y lo seguirá combatiendo. Me parece que es un principio muy importante que no relativiza las cosas. El plagio es un fraude, como bien decía Héctor. Entonces, hay que partir de eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo insistiría en que hay que inculcar habilidades. Tienes toda la razón en que la tecnología, ante 15.000 tesis publicadas al año, va a ser insuficiente. Lo que hay que inculcar son valores éticos, por un lado, no relativistas, y por el otro lado, habilidades, microhabilidades y macrohabilidades para la escritura, para perderle el miedo. Y nuestra universidad, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Coordinación de Difusión Cultural, en nuestro propio Centro de Enseñanza para Extranjeros, en nuestras investigaciones filológicas, tiene constantemente cursos de redacción, de escritura, diplomados, etcétera. Incluso en los últimos años, las últimas carreras han incluido, digamos, la posibilidad, no en todas quizás se incluye, pero siempre se debate si hay clases de redacción, de inglés y de género y de ética. Son cuatro temas que en todas las carreras llegan a comentarse en las comisiones del Consejo Universitario. Entonces, eso me parece que es la solución, digamos, dotar de las habilidades de la escritura, como tenemos las habilidades del habla, al mayor número posible de estudiantes. Y es cierto que eso viene, retomando a lo que decía Héctor hace un momento, de la educación básica, digamos, si entendí bien, digamos, lo que decía Héctor, yo lo diría también, en todo caso, es que es un tema donde sí, las universidades pueden trabajar mucho con las instancias responsables de la educación básica, porque es un principio fundamental de la enseñanza
que mientras más temprana es la adquisición de una habilidad, es más fácil inculcarla, el costo institucional y el costo económico social es menor y el beneficio es mucho mayor. Me gustaría comentar algo que decía Héctor con respecto a la poesía de Eliot y a la y yo lo relaciono con la música. Y eso me recordó un debate que tuvo Evodio Escalante con Javier Sicilia hacia 2010, cuando Evodio Escalante retomaba algunos versos de Sicilia y decía, es que este verso es de tal, este verso es de otro tal. Algo muy importante, en el caso de Eliot es muy claro y se cumplieron 100 años de su poema magno, es una revisión de la cultura después de la Segunda Guerra Mundial. No hay cultura en ese momento después de una guerra tan terrible como la Primera Guerra Mundial. Se ha desplomado totalmente. Entonces el poema lo que refleja es justamente el desplome de la cultura. Es lo mismo que Guernica de Picasso, no hay adentro y no hay afuera en el cuadro. Si lo vemos, no hay colores, pero tampoco hay adentro y afuera porque se ha destrozado, digamos, la distinción entre el espacio que te protege y el exterior. Son momentos cruciales de la cultura donde las hecatombes de la guerra, la tragedia de la guerra, lleva a una revisión de toda la cultura. Y eso es lo que hace Eliot y por eso hace referencia a varios textos. Lo que tiene él, y eso da es algo muy importante también para la literatura, es que al final cita todas sus fuentes. Es decir, es rarísimo en la poesía, pero él lo hace, después lo va a hacer Borges, lo hace Marguerite Yourcenar, lo hace Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Estas son mis fuentes historiográficas, hemerográficas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la solución también para cualquier artista, que ponga sobre la mesa todas sus fuentes, porque lo hacen los grandes maestros, algo que no tenía que hacer Shakespeare, por ejemplo, porque era otro mundo, digamos, era el mundo del dominio público. Ahora es el dominio de los derechos de autor. Entonces, y en la música pasa un poco eso. De hecho, recuerden ustedes que existe el género de las variaciones, ¿no? Variaciones a tal tema, y entonces, sobre un tema de Paganini, etcétera, Rachmaninoff, etcétera, etcétera. Se va nutriendo, digamos, obras importantísimas, como Sones de Mariachi de Blas Galindo, bueno, es evidentísimo, pero ya desde el título te está diciendo que hay una referencia popular. Y eso se hace muchísimo. Es decir, la cultura de todos modos sí es un saber colectivo, totalmente, y obviamente la ciencia también. Y basta con citar las fuentes, es tan sencillo como eso. Así es. Gracias, Alberto. Pues sí, es pensándolo en términos de la historia de nuestra especie y de cómo hemos ido marcando nuestras reglas del juego, cómo nos comportamos como sociedad y cuál es el rol de cada quien. Al final del día, un acto de plagio generalmente es una acción individual de la persona que, si es involuntaria, pues lo que ya se comentó de que un estudiante a lo mejor no sabe citar, ¿no? Pero si es intencionada, si es es algo que va, caray, esta tensión entre lo ideal y lo real, ¿no? De que el ser humano, la pretensión es que seamos honestos, íntegros, que no hagamos trampa, que no nos brinquemos la fila, y que no tomemos cosas que no son nuestras. Y la palabra plagio, el decirle a alguien plagiario ahorita en la actualidad, en estas épocas más políticamente correctas, es una palabra muy fuerte. No es como decirle a alguien racista o discriminador o maltratador, acosador, violador o abusador sexual, ¿no? Son palabras que nadie quiere que se las pongan como etiqueta. Y desde el punto de vista legal, como ya comentábamos, hay una gran cantidad de resquicios en los que, por una multiplicidad de razones, como sociedad y como universidades, no hemos llegado a ese punto de poner todo en blanco y negro, que las reglas estén muy claras y que las consecuencias de los actos que están puestos en todas las reglamentaciones universitarias de todo el mundo, ¿no? Que la gente, hay faltas graves que inclusive pueden hacer que cause uno baja de la institución educativa. En fin, es un tema muy complejo y les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico de la UNAM sobre cuáles son las estrategias que recomienda para evitar el plagio en sus alumnos.
Bueno, primero hay que entender el plagio como un atentado contra la ética, es una cuestión más de ética, que puede tener consecuencias legales, que puede tener consecuencias académicas, pero no deja de ser un tema ético, ¿no? El plagio es un engaño, es una mentira, es una tratar de hacer parecer algo como propio, una idea como propia, cuando no lo es. Y eso a todas luces es una mentira y hay que decirlo de forma tajante y contundente. El plagio es una mentira, es un engaño, es un fraude, pongan el adjetivo que ustedes quieran o el sustantivo que ustedes quieran, pero termina siendo una vil mentira. Yo creo que en México tenemos una cultura del copiar y pegar desde que somos niños. Yo me acuerdo en mis tiempos de la primaria, nos mandaban a comprar las monografías o las biografías a la papelería, nos tenían copiar literal todo el texto que aparecía ahí. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar a formar a nuestros niños y a nuestras niñas en la cultura de citar o referenciar la fuente. Ya no digamos que lo copien o no lo copien, que por lo menos den la referencia o den el crédito como se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que desde ahí podríamos empezar a formar alumnos y alumnas con esta capacidad de citación. Respecto a las estrategias y la pregunta ya en específico que me haces, yo creo que vale la pena concientizar a nuestros alumnos. Incluso yo procuro tomarme una sesión de las clases con ellos para enfatizar la importancia de hacer una citación correcta, de utilizar bien las referencias, porque al final, pues muchos no saben cómo hacerlo. Yo creo que desde ahí podemos empezar, ¿no? Segunda, si se tiene al alcance algún software especializado para la búsqueda y la detección de plagio, pues utilizarlo. Yo creo que hay opciones muy caras, pero también hay opciones gratuitas que se pueden descargar de internet o que se pueden utilizar a través de internet y vale la pena tenerlo, ¿no? Tercera, yo creo que algo que utilizo y que a mis alumnos les da risa es, entre comillas, hacer una búsqueda en Google, se le ponen las comillas, se pone la frase completa y da resultados y así he cachado algunos plagios. Pero sobre todo yo creo que predicar con el ejemplo, ¿no? Si uno pone conceptos, ideas en sus diapositivas, pues poner la referencia correspondiente, ¿no? Y para cerrar esta participación me permito leer un comentario, un texto del doctor Juan Manuel Sirva Camarena, que dice, ahora los maestros tenemos que agregar una tarea a nuestro quehacer cotidiano, si no lo habíamos hecho ya. En el desarrollo normal de nuestro magisterio, debemos enseñar el respeto y la admiración por las ideas ajenas, promoviendo al mismo tiempo con renovado entusiasmo el diálogo intenso y genuino con sus autores, con el propósito fino y loable de aprender a pensar por cuenta propia. Es una cita de Juan Manuel Silva Camarena sobre la ética del escritor. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre plagio. Comentaba que cuando uno cita autores, por ejemplo, hay una frase atribuida a Einstein que dice, el secreto de la creatividad es saber cómo esconder tus fuentes. Resulta que a la hora de buscar esto en las plataformas estas de investigadores de citas, que Einstein no dijo eso. Y resulta que lo dijo un filósofo inglés que se llama Cyril Edwin Mitchinson desde 1926 y su frase original fue, la altura de la originalidad es la habilidad para encubrir los orígenes. Y se fue transformando en el transcurso de décadas en este paso de textos en textos y de boca en boca hasta transformarse en esta frase que se le atribuye a Einstein. Entonces, en la actualidad que tenemos disponible gran parte del conocimiento de la humanidad a través de Internet, y que se hace tremendamente fácil encontrar material y con las herramientas tecnológicas, armar documentos, o inclusive contratar a alguien para que lo haga, como ya comentó Héctor, sean artículos científicos, tesis, tareas o cualquier cosa de estas. Pues yo les pediría, Alberto, después de todo lo que hemos dicho, algunas reflexiones finales. ¿Con qué te quedas? ¿Qué recomendaciones tendrías para la audiencia? ¿Qué pensamientos tienes para seguir adelante en esta discusión? Claro que sí, Melchor. Yo diría que al escribir tenemos que tener también, al redactar una tesis, en cuenta una serie de valores. Por ejemplo, la paciencia,
la prudencia y la humildad, porque citar también a otra persona es como escuchar a la otra persona y decir, esta persona dijo esto. Entonces, un gesto de humildad, de generosidad, pues son valores éticos universales, que hay que tener en cuenta. Paciencia, sí, porque la escritura es una devoradora de tiempo. Hay que pensar que Cervantes tomó una gran decisión cuando lo meten injustamente a la cárcel y dice, pues voy a escribir. Hay un cuentito que va creciendo y creciendo y se convierte en el Quijote. Entonces, a veces hay que reconocer que lo que nos está faltando es paciencia y por lo tanto nos tenemos que hacer de tiempo para escribir, redactar adecuadamente. Eso sería lo primero. Y yo me permitiría decirles que en nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros tenemos un diagnóstico de la expresión escrita, donde con una tarea muy sencilla, le llamamos tarea para no llamarla prueba, pero en una hora le damos a la persona, y está totalmente abierto obviamente para todo el mundo, especialmente para nuestra universidad, qué es lo que puede hacer para mejorar su escritura. A veces son aspectos mínimos. Y le llamo lo que se necesita y uno tiene un avance cualitativo muy importante. Entonces ese instrumento ya existe. El Ceneval tiene uno, pero ya nuestra universidad tiene también otro. Y entonces eso sería también algo muy importante. Y por supuesto, es cierto que, por ejemplo, los antiguos hablaban de la imitatio. Era una actividad donde conscientemente imitabas a los maestros para, como diría Marcel Proust, después no imitarlos inconscientemente. Entonces, a veces este ejercicio de voy a imitar tal voz conscientemente como una tarea, obviamente va a ayudar muchísimo a después ir adquiriendo mi propia voz. También junto a la humildad se necesita también un poco de seguridad y de orgullo y confianza, que son también grandes valores, porque si no nos inhibimos ante la posibilidad de tener un estilo propio. La imitatio era un ejercicio para después tener la propia creatividad. Y en el caso de la retórica de hace 2000 años, era clarísimo que la inventio, en ese momento era inventio, dispositio y elocutio, la inventio era fundamentalmente el encontrar patrones argumentativos que me servían a mí para defender un caso. Era una cuestión de oratoria forense. Entonces, ahí los patrones argumentativos son como las notas musicales, no le pertenecen a nadie en particular, sino que están ahí disponibles. A nadie se le puede acusar de usar la nota re y después la mi. Claro, cuando ya creo que en el caso de la música consideran que 8 notas seguidas, iguales, ya es copia o plagio, y si no hay una adecuada referencia, entonces ahí sí estamos ya hablando de plagio. Yo he propuesto que se considere cuántas palabras ya juntas sin una adecuada referencia ya se pueden considerar plagio. Por ejemplo, el inicio de Cien Años de Soledad, ¿qué novela más original? Es Muchos Años Después, que es una frase que está en Pedro Páramo, que se escribió 12 años, se publicó 2 años después. Muchos Años Después, son 3 palabras. Obviamente nadie lo considera un plagio, pero sí un homenaje a Rulfo. Y a veces eso nos pasa, que a veces necesitamos 2 notas musicales, o tres palabras para detonar nuestra propia creatividad. Entonces, eso por supuesto que es lícito, y sobre todo cuando reconocemos nuestras fuentes. Obviamente García Márquez reconoce siempre el genio de Juan Rulfo. Entonces yo creo que sin relativizar el plagio, sin volverlo algo punitivo tampoco, enseñando las habilidades adecuadas lo podemos lograr. Gracias, Alberto. Pues Héctor, ¿algunas reflexiones finales, mensajes? Proporción, claridad y coherencia. Permítanme expresarlo. Proporción tiene que ver con que si vamos a definir sanciones, la sanción tiene que ser proporcional a la falta que se comete. Porque puede haber, con respecto al plagio, mucho tipo de falta. No podemos tener una cosa como de vamos a castigar siempre con el castigo máximo a todo mundo, no importa si es un estudiante de primer semestre, a que si es un investigador con plaza de tiempo completo en la universidad.
Actualmente estamos al revés. Los que tienen menos responsabilidad son los alumnos en todo esto, porque son los que están siendo entrenados para convertirse en profesionales. Los profesores se supone que ya lo son. Es más fácil en una institución que expulsen a un alumno por plagiar a que pierda su trabajo un profesor por plagiar. Es decir, castigamos más fuerte a los que cometen faltas menos graves. No hay proporción. Ahí tenemos muchas cosas que mejorar. Tenemos que hacer todo esto escalonado de acuerdo a la falta. Y hay que procurar mejor enseñarle a los alumnos que castigarlos. Luego viene el asunto de la claridad. Nuestras normas son muy vagas, que se aplican un poco a cómo está la situación en el momento. Y eso es una mala forma de hacer reglas, de hacer códigos, de hacer reglas del juego, digamos, ¿no? Y finalmente necesitamos coherencia. Si el trabajo de las universidades actualmente es decirle a los estudiantes que plagiar está mal, están haciendo un pésimo trabajo. Todas las instituciones están fallando. El CIDE, en el caso de nuestra propia universidad, de la magistrada, de la ministra de la Suprema Corte, se documentó y la universidad encontró que había plagiado en su tesis hace muchos años. Pero como ya no es alumna, sino que es exalumna, la universidad dijo que no tiene códigos suficientes y explícitos para poder retirar ese título de licenciada en Derecho que nuestra universidad le otorgó. Entonces, hay vacíos muy importantes. Hay un uso muy adicional de los pocos códigos que hay y el mensaje que se manda en los hechos es no hay consecuencia por plagiar, ni sobre todo los altos niveles. Mientras más alto, menos consecuencias. Si eres un estudiante, probablemente te vamos a expulsar. Si eres una persona importante como el fiscal, no te va a pasar nada. Entonces, tenemos que hacer un trabajo a muchos niveles, desde profesores en el salón de clases hasta instituciones universitarias y hasta estos cuerpos federales como el CONACYT, que tienen que mirarse al espejo y decidir qué es lo que queremos hacer. Si es que en efecto pensamos que es importante, porque decimos que es importante, pero actuamos como si no lo fuera. Entonces, nuestra falta de coherencia es importante. Muy bien, Héctor. Híjole, muchísimas gracias. Sí, es esta parte de la integridad y la congruencia y que las palabras sean congruentes con las acciones es fundamental. El modelo de rol es uno de los mecanismos más poderosos de enseñar. Preparando la sesión, encontré una página de internet que se llama plagios.info de un académico mexicano que se llama Sergio Castro, que lleva varios años con la bandera de atacar el plagio porque él le plagiaron su tesis. Y tiene una frase ahí en su página de internet que dice, plagio, luego ejerzo. Entonces, y su frustración ante el poco avance a nivel del país para eliminar el problema, y plantea algo interesante como pedimentos interuniversitarios, ¿no? Pero esto obviamente implica que todos los elementos del sistema de generación del conocimiento en el país estén bien comunicados y que haya acuerdos y ojalá en los siguientes años avancemos y que la tecnología no sea nuestra única respuesta a atacar el problema. Pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta ocasión. Muchas gracias a ti, Melchor, y a tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Y Héctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto verlos. Muy bien, pues quisiera terminar el programa con una frase que es un poco lapidaria, ¿no? De Edgar Allan Poe, que dice, es imposible imaginar un espectáculo más nauseabundo que el del plagiador. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.